La propuesta hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer a los organismos autónomos, entre ellos al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, INAI, es un atentado contra la lucha ciudadana de décadas por contar con instancias democráticas, advirtió la diputada federal jalisciense Fabiola Loya Hernández. Y otra vez en nombre de la austeridad, ¿no? En una austeridad malentendida, malencausada y encubierta de querer controlar y detener y detender al autoritarismo y al centralismo, pues de nuevo anuncia el presidente de la República que va a desaparecer esos organismos. Todavía no se recibe en la Cámara de Diputados y Diputadas la iniciativa. Vamos a esperarla para analizarla y, por supuesto, desde ahorita lo decimos contundentemente, la bancada de Movimiento Ciudadano por ningún motivo podrá votar a favor. Fabiola Loya dijo que el argumento de la austeridad no es suficiente para apoyar ese proyecto del titular del Ejecutivo Federal. Son conceptos mal entendidos por parte del gobierno de la República y del presidente, porque la austeridad radica en no gastar en cosas que no tienen que ver directamente con el servicio a la ciudadanía, con darle certeza a la ciudadanía, con darle certeza al país. Y estos organismos lo que hacen precisamente desde su autonomía, darle certezas, protección a los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. La legisladora jalisciense aseguró que hay muchísimas formas de lograr ahorros y también se puede reorientar los recursos económicos para que sirvan a los ciudadanos, pero no es desaparecer organismos autónomos como se va a lograr. Movimiento Ciudadano impulsa y sigue poniendo el punto sobre las íes, sobre que el presidente tiene que reorientar recursos en bien de la ciudadanía. Ponemos en la mesa el ingreso vital, que es un ingreso de 3.400 pesos aproximadamente para los mexicanos y mexicanas que perdieron sus empleos durante 3-4 meses, que no asciende a más de 35 mil millones de pesos y que creo que ahí están dentro del Tren Maya, que no es una obra prioritaria. Fabiola Loya puntualizó que el presidente de México tiene que reorientar el gasto a favor de las personas que perdieron sus empleos por la epidemia de COVID-19. Con imágenes de Gibran Albín, señal informativa, Ignacio Pérez Vega.